Platícanos, Juan Carlos, como subsecretario en SEDATU, ¿cuál es tu labor? ¿Cuáles son los logros? ¿Qué es lo que, como ciudadanos, son nuestros beneficios? Mira, estoy en un área, Olga, apasionante. La verdad es de que me apasiona el área que manejo. Manejo el desarrollo urbano y el tema de vivienda en este país. Y bueno, hablar de desarrollo urbano es hablar de lo que le pasa a la gente que nos está escuchando. Hoy en día te quiero decir, Olga, que 8 de cada 10 mexicanos viven ya en ciudades. Y en las ciudades es el área territorial donde se hacen valer nuestros derechos o no se hacen valer nuestros derechos. Es decir, en una ciudad vemos problemas de movilidad urbana, de transporte, de planeación, de seguridad, de generación de empleo, de sustentabilidad, de inclusión. Todo lo que nos pasa, mayoritariamente nos pasa en las ciudades. Mi área entonces, Olga, imagínate qué apasionante es esto, es el área de planeación. Estamos trabajando con presidentes municipales, con gobernadores de los estados, con secretarios de otras áreas del gobierno de la República para poder generar articuladamente una planeación de las ciudades. Es el gran reto, es el gran reto. Decía la directora de la UNESCO que la batalla de la sustentabilidad se perderá o se ganará en las ciudades. Y entonces, ahora que ha terminado en días recientes la Cumbre Mundial de Hábitat 3, Olga, que se llevó a cabo en Quito, se está trabajando una nueva agenda urbana. Y esa nueva agenda urbana, pues, recae mayoritariamente en la subsecretaría que tengo. Imagínate entonces el grado de responsabilidad que tengo, pero además, conjuntamente con otros funcionarios y con otros órdenes de gobierno, planear el destino de todo el sistema urbano nacional. Ciudades pequeñas, medias, grandes, zonas metropolitanas y la megalópolis, que es la Ciudad de México. Y la otra parte es la vivienda. Y en el tema de la vivienda, bueno, la gente nos está escuchando en este momento. Hay mucha gente que renta, hay mucha gente que no tiene una casa propia, hay mucha gente que desafortunadamente no cuenta con esta condición. Y entonces lo que nosotros hacemos es hacer posible precisamente que mucha gente que hoy nos está escuchando tenga la posibilidad de tener una vivienda. La vivienda, Olga, te quiero comentar, casi es o aporta el 14% del Producto Interno Bruto de este país. Es la tercera área económica en materia de desarrollo y está generando casi 3.6 millones de empleos. Entonces, el tren de la vivienda es un área de la economía mexicana que empuja al país en su conjunto. Y bueno, y estar al frente de toda la política nacional de vivienda, Olga, acompañando a la secretaria Rosario Robles, es apasionante, pero es una gran responsabilidad. Eso es lo que hacemos. Y obviamente los invito para que un día de estos, Olga, te vayas con nosotros, todo el equipo de producción, se vayan a una gira, a algún estado de la República, alguna ciudad, que conozcan cómo estamos desarrollando áreas en materia de vivienda, cómo apoyamos a los desarrolladores, cómo apoyamos a los trabajadores para que tengan una vivienda, que tú veas, que platiquen contigo cómo se le cambia la vida a la gente a través de una vivienda, de tener un patrimonio para sus hijos, de tener una vivienda segura. Y eso hace que cualquier familia sea una familia empoderada, una familia que tenga siempre una visión de que cada vez de que llegan a su casa, ahí cargan baterías, ahí cargan pilas, de ahí se van los hijos a estudiar, de ahí se genera el desarrollo de todo un país. Fíjate lo importante que es siempre tener una vivienda. Y bueno, pues el reto es que cada vez más mexicanos y mexicanas tengan una vivienda digna. Ese es el área donde estoy, ese es el área donde me desenvuelvo actualmente y por eso te comento, como lo dije desde un principio, lo hago con mucha pasión. Excelente, Juan Carlos. En Puebla, ¿qué hay con Puebla? ¿Qué hay del estado de Puebla? ¿Se da tu a nivel? Bueno, en Puebla estamos apoyando a la gran mayoría de municipios
En el caso de Puebla, estamos construyendo en este momento recámaras adicionales, cuartos adicionales, como dice la secretaria Robles, cuartos rosas. Queremos combatir hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que en una sola habitación duermen y conviven un gran número de gente de una sola familia. Entonces, estamos construyendo recámaras adicionales, estamos haciendo 10.000 recámaras adicionales en Puebla. También tenemos un programa de espacios públicos, estamos rescatando espacios públicos a lo largo y ancho del estado. Tenemos un programa Hábitat, donde estamos apoyando también el desarrollo urbano en las ciudades. En Puebla estamos trabajando un gran programa de certeza jurídica. Ese es otro tema, Olga, súper importante que hacemos. El hecho de que la gente tenga su escritura, mayoritariamente las mujeres y los jóvenes tengan su escritura de sus lotes, de sus predios, eso significa seguridad y certeza jurídica para la gente. Por ejemplo, te platico, el día de ayer en Chachapan iniciamos la regularización de 15.000 lotes, 15.000 familias teniendo una certeza jurídica de su patrimonio. ¿Sabes lo que es eso? Que tú puedas ya, Olga, decirle a tu hijo o a tu hija, aquí está la escritura, esto es parte de tu patrimonio. Pues eso hacemos en la SEDATU también, damos certeza jurídica, arreglamos parques, rescatamos espacios públicos, generamos vivienda, orientamos la política urbana en este país. Por eso te digo y lo subrayo, es apasionante el trabajo que hacemos. Es una gran labor y como tú dices, pues te acompañaremos ya. Claro, están invitados para que ustedes vean, para que la gente vea que ya en términos muy prácticos, cuando se prende un foco, cuando hay agua, cuando hay drenaje, cuando hay pavimento, cuando hay vivienda, cuando hay certeza jurídica, ahí está lo que estamos haciendo. Y del otro lado, entonces, es cuando el ciudadano le encuentra sentido a lo que una autoridad hace. Por eso es bien importante comentarte, Olga, que para mí es importante que el ciudadano sepa lo que estamos haciendo, pero que se sienta conectado, que realmente la gente sepa y vea y sienta que las decisiones que estamos tomando son en beneficio de la gente. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias y gracias para gracias el público. Gracias a ustedes, muchas gracias.